Lunar,
Lambo
Bombard,
Yeah.
Así que hoy es mi cumpleaños y hemos llegado a esta ocasión. Y me gustaría tomar esta oportunidad para darles la bienvenida a los regentes, los karmapas, Koshe, Gyaltsab Rinpoche, Kyabche Surman Rinpoche, como también mi tutor, Kyabche Kinchen Trango Rinpoche, como también a todos los maestros. Y a todos los amigos espirituales y miembros de la Sangha, de todas nuestras tradiciones tibetanas, de los monasterios, como también todos mis amigos y amigas en el Dharma
en las regiones de occidente y de este, a todos ustedes. Quiero darles las gracias a todos por escucharnos hoy. Hoy no tengo mucho que decir. Para mis amigos y amigas en Oriente y Occidente, les doy las gracias por escucharnos. Pero no tengo mucho en particular que compartir. Este año cambiamos la fecha de mi cumpleaños. Anteriormente solíamos tener mi cumpleaños o celebrarlo el 26 de junio, pero este año lo hemos tomado como base el calendario tibetano y lo estamos celebrando durante el primer día del quinto mes tibetano. Así que esta fecha, el primer día del mes quinto tibetano, es la fecha correcta que refiere a lo que mis padres y todos mis familiares dicen que es el día de mi nacimiento. Pero si miramos miramos los documentos anteriores, recientemente mi madre dijo, tal vez pueda que sea el octavo día. Y le pregunté, pues, me decías que era el primer día del quinto mes. Y me dice que tal vez es posible que eso sea un error, pero ya me dijo, no hay ningún error. De hecho, mis padres ambos dicen que fue el primer día y el primer día del quinto mes tibetano. Cuando nací y durante mi tiempo en Tíbet, en Tsurpot, lo tomábamos así, el monasterio de Tsurpot. De hecho, celebraba mi cumpleaños esa fecha. Así que desde un punto de vista, es importante llegar a considerar el calendario tibetano. Es importante que lo tomemos en cuenta, y es por eso que este año lo he tomado como mi base primaria de celebrar mi cumpleaños en esta fecha, basándome en el calendario tibetano. Y en estos tiempos, para mí es personalmente un día en el que puedo llegar a sentir gratitud hacia mi madre y mi padre, quien me han ofrecido, me proveyeron el cuerpo humano con todos sus recursos y libertades para poder practicar el Dharma. Me han proporcionado este gran cuerpo humano. Así que hoy es un día en el que deseo expresar mi gratitud hacia mis padres. Y obviamente mis padres no solamente me dieron la bondad de tenerme, sino me enseñaron cómo debería de comportarme y me enseñaron a sentir fe en las tres joyas y sentir compasión hacia todos los seres. Y pienso que tenían una gran influencia en mí en cuanto a esto. Y pienso que mis primeros amigos espirituales que he tenido en mi vida, en esta vida, han sido mis padres. No solamente la bondad de proporcionarme este cuerpo, sino también me han proporcionado la bondad de llegar a utilizar este cuerpo de una manera significativa. Y esto es una gran bondad. Y por esta razón me gustaría expresar mi gratitud hacia mis amables padres. Pienso que lo considero de suma importancia. Todos hemos entrado, digamos que la puerta del Dharma. Sabemos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y hemos tenido la oportunidad de llegar a ver un poco de la naturaleza del Dharma gracias a la bondad de nuestros amigos espirituales y maestros. Y también es la bondad de todos nuestros amigos y amigas en el Dharma. Así que hoy es un día especial en el que siento que es importante llegar a recordar la bondad de todas estas personas.
y sentir gratitud hacia ellas. Así que cuando puedo llegar a mirar a esta vida y puedo mirar atrás a ella en esos 30 y pico de años, la verdad que no, las cosas no han ocurrido como he pensado que iban a ocurrir, pero esto naturalmente ocurre. Tengo el pensamiento, la reflexión de que tengo que ser más diligente y tener más devoción hacia mi práctica de Dharma para que pueda tener mejor resultado. Y en el futuro me gustaría continuar utilizando todos los poderes que poseo para poder servir a los seres y las enseñanzas del Dharma. Esto es un compromiso que es inmutable, y no solamente para esta vida, sino para todas mis vidas en el futuro, que nunca me separe del Dharma y que pueda tener la oportunidad de beneficiar a los seres y a las enseñanzas. Y esta es una esperanza, un deseo que mantengo en mí. Y un punto que quiero compartir. En los últimos años no he podido poder ir a la India. He tenido que estar en el extranjero. Y el punto importante que tiene que ver con esto es que todos nosotros los refugiados tibetanos hemos sido tratados muy bien por el gobierno indio. Se nos han proporcionado el libro amarillo y he utilizado eso para ir al extranjero. Pero cuando, de hecho, hay muchos países que no llegan a reconocer es el libro amarillo y no puedo llegar a ellos o ir a ellos, y por eso en el futuro, si deseo llegar a proveer un mejor beneficio hacia los seres y al Dharma, no podría hacerlo en gran proporción con uno de esos libros amarillos. Y no solamente eso, en la aduana, la aduana y los oficiales de inmigración ni siquiera reconocen de qué se trata este libro amarillo y llegan a de verdad hacer muchas preguntas. Así que obtener simplemente una tarjeta de refugiado o un libro amarillo de refugiado es algo muy difícil para nosotros los refugiados tibetanos. Así que para poder facilitar mis viajes y para poder llegar a proporcionar en mejor medida beneficios a los seres y a las enseñanzas, me planteé la idea de llegar a hacer otro pasaporte. Y una vez que lo hice, el gobierno de la India mandó desear regresar la tarjeta amarilla o el libro amarillo y para que me dieran una visa en mi nuevo pasaporte. Le expliqué al gobierno indio por qué tenía que cambiar de identificación y obtener un pasaporte. Quería devolver mi tarjeta de refugio, mi pasaporte amarillo de refugio. Y en ese tiempo estaba en América y solicité una visa. Y tuvimos muchas discusiones, muchas conversaciones y en conclusión, en esos momentos, pues no llegaron a muchos resultados, no ocurrieron muchos resultados en esos momentos. Y después la pandemia se extendió por el mundo y estábamos en una situación en la que no podíamos viajar. Y no tenía más alternativa sino de llegar a postergar mis programas. Y ya la pandemia del coronavirus ya se ha aminorado, pero de nuevo está surgiendo.
Y una vez los gobiernos de la India y tibetano han expresado gran interés de cuándo pienso regresar a la India. Y también el gobierno de Sikkim, el estado, el gobierno estatal del estado de Sikkim también lo ha expresado. En el pasado no he tenido la oportunidad de ir a Sikkim, pero están haciendo todo lo posible para que obtenga el permiso de ir a Sikkim y están haciendo todo lo posible para ello. De hecho, hoy tuvimos el gobierno de Sikkim y están haciendo todo lo posible para que esto ocurra. Así que en estos momentos estoy en conversaciones con el gobierno de la India y va a tomar un poco de tiempo. No puedo decir que puedo ir en tal y tal momento. Es un poco difícil llegar a decirlo así ahora en estos momentos. Y necesito continuar las discusiones con el gobierno de la India. Y una vez que estas discusiones lleguen a un punto claro, en ese momento podré regresar a la India y espero poderlos verlos en esos momentos. Entonces, si le he solicitado al gobierno de la India en el pasado, que considero a la India como un lugar muy importante, les he dicho eso, les he expresado esto. Desde un punto de vista, la India es la fuente de la religión budista. Y es el lugar donde el Buda apareció en el mundo y es la fuente del Buda Dharma. Así que es un lugar muy especial para nosotros. De la misma manera, para el pueblo tibetano, el Dalai Lama mora allí y también todos los tibetanos que llegaron como refugiados. Y el lugar, el eje de organización de nuestros monasterios y nuestros conventos está allí, y en particular para nosotros los Kagyupas, nuestros monasterios principales Kagyu están allí, como también muchos Rinpoches moran allí. Así que en cuanto a mí, en términos personales y generales, pienso que es muy importante para mí regresar a la India y pienso que es un lugar muy importante. Lo veo como un lugar, como un punto importante y tengo una buena conexión con la India. Y lo he dicho esto por escrito en una carta a la India. Para que yo pueda regresar a la India, existen bastantes, pues digamos, problemáticas técnicas en cuanto al llegar a poder aplicar para obtener una visa, y es algo que tenemos que pensarlo muy cuidadosamente. Y si no podemos hacer la solicitud de manera correcta, entonces no podré regresar. Así que es algo muy importante. Y mucha gente dice, bueno, él ha estado en extranjero hace mucho tiempo y no va a regresar. Es posible que ustedes piensen esto, pero hay un punto. No es que no deseo regresar, deseo regresar. Y deseo ir desde el momento desde que estaba en América, en los Estados Unidos, estaba haciendo esta solicitud una y otra vez. Y mi hermana y otras personas han ido a la India y han estado en discusiones diferentes con el gobierno de la India, y pienso que esto es algo que ustedes todos deben de mantener en mente. Hoy en día en el mundo, el virus del coronavirus, de verdad, ha tomado la vida de muchas personas, y también muchas personas han obtenido muchas pérdidas económicas y ha causado gran dificultades. Y en la actualidad también existe la guerra en Ucrania, y esto también tiene repercusiones muy fuertes en todo el mundo, en especial en Europa, y está pues afectando
mucho. Y la situación mundial está cambiando en diferentes formas, muchas diferentes formas. Y nos encontramos en tales tiempos que todos nosotros deberíamos de no simplemente no saber qué hacer, sino tenemos que de verdad mirar cuál es la situación mundial en la que nos encontramos. Es importante entenderlo, en particular para nosotros los tibetanos. Nosotros los tibetanos tenemos que pensar acerca de eso en los últimos años. En nuestras sociedades tibetanas han ocurrido muchos problemas y muchas problemáticas difíciles. Y yo a menudo pienso acerca de muchas cosas y pienso que debería decir algo, pero hoy en día la sociedad fácilmente se abruma y no sé cómo lo van a cambiar y cómo lo van a utilizar. Y no sé si va a ser algo beneficioso o si no va a ser beneficioso y va a tener un resultado no bueno. Entonces no es nada es garantizado de esa manera. De todos modos, nosotros, las sociedades tibetanos, no tenemos un sentido de idea comunal o colectivo, y es una situación muy difícil en la que nos encontramos, y es algo que tenemos que sentir una gran desilusión en esto, en particular ya que el Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama, está vivo. Y para que nos encontremos en tal situación, cuando él está aquí, ¿qué va a ocurrir cuando su santidad no esté con nosotros? Es algo que de verdad tenemos que pensar, que considerar. Si vemos todas estas situaciones pequeñas que surgen y las consideramos como muy importantes, pero el punto principal es tener una conexión armoniosa y ese sentido de actuar todos como uno. Y esta es como nuestra fuerza vital. Y si lo perdemos, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que pensar esto y pienso que es muy importante. Algunas veces pienso, nosotros la sociedad tibetana es tan difícil. Si tengo que regresar a la sociedad tibetana, ¿qué va a ocurrir? ¿Podré de verdad beneficiar a los demás o a alguien? ¿O de nuevo alguien va a tratar de utilizarme? Pienso acerca de esto a menudo. De la misma manera, hay muchos tibetanos que tienen una motivación muy pura y fuerte y se han sentido muy desilusionados y desilusionadas. Ahora no estoy dentro de la sociedad tibetana, la estoy mirando desde una manera externa y estoy mirando y me doy cuenta de situaciones que nunca había visto antes. Pienso que es algo que todos debemos de tener un punto de vista más extenso acerca de ello. Y esto es básicamente lo que tengo que decir. No tengo más que añadir. Y me gustaría decirle a todos los Rinpoches, a todos los miembros de la Sangha, a todos los amigos, amigas de la Sangha, del Dharma, para que todos ustedes están aquí y hayan tomado tan gran interés para poder participar aquí y celebrar mi cumpleaños. Les doy las gracias por participar. Y en cuanto a mí, desde que era niño, pensé, no había mucha razón del por qué vivir una larga vida y me sentí un poco deprimido y un poco triste y ocurrieron muchas situaciones y eventos y pensé, tal vez sería mejor llegar a morir de joven, pero más tarde llegué a pensar y en particular en los últimos 3 o 4 años, cuando llego a considerar las cosas, me doy cuenta que existe una razón real del por qué debo de permanecer por largo tiempo en el futuro. Así que espero vivir por largo tiempo y esta es también mi propia plegaria. Los renacimientos previos de los karmapas, si llego a compararme hacia ellos, con ellos, pero cuando no es posible llegar a compararme con ellos, pero cuando los miro, tal vez no es muy respetuoso decirlo de esta manera, pero entre el que más vivió, el primer karmapa, Dusun Kienpa, quien llegó a vivir al año de los años del año 84, llegó a vivir a 84 años, de acuerdo a las historias.
Así que espero tenerla, tengo la esperanza de ser el que viva más largo porque para tener una conexión con los karmas, con los karmapas. Pero pienso que existe una razón de un punto del por qué debo mantenerme vivo. El decimosexto karmapa falleció en sus 50. Si él hubiera podido vivir hasta los 80, en sus 80 tal vez el karma kansan y todas las situaciones difíciles que se ocurrieron, tal vez no hubieran ocurrido. Así que desde mi propia perspectiva, en cuanto a las cualidades de realización y escritura, de ser venerable y de ser erudito, no tengo ninguna. Pero si puedo por lo menos hacer algo para poder servir y beneficiar a los seres y el Dharma, eso es bueno. Tengo ese entusiasmo hacia esto y por eso quisiera tomar ese entusiasmo para poder, si puedo quedarme, unos años. Pienso que puedo proporcionar un poco de beneficio hacia las enseñanzas del Dharma y los seres. Y esta es mi propia dedicación e inspiración y quisiera pedirles a todos que por favor hagan la misma plegaria. Yeah.
Sibe zole zhugun yoro